Molt bé, bona tarda a tothom. Gràcies, benvinguts per estar aquí. Anem a començar un acte de l'Observatori de Divulgació Financera, que és com una, és com un departament, una iniciativa de l'Institut d'Estudis Financers que està rebent des de l'any passat un suport valiosíssim que ens ha permès, a més, créixer com a projecte de la Fundació Caixa d'Enginyers i que ha fet que, per exemple, el 2007, doncs, haguem estat amb un màxim de publicacions fetes. Mai me'n recordo exactament el nombre, però jo crec que, Jordi, que una quinzena, no? Aproximadament, no? Aproximadament. I més actes públics que mai acompanyant aquesta publicació. Repeteixo, Observatori de Divulgació Financera, ho trobareu perfectament a internet i és de lliure accés. Si us subscriviu, a més, us informaran sobre els diferents papers i la diferent, els diferents documents que es van publicant. Avui estem per parlar del cicle demogràfic i els seus efectes en l'economia i els mercats, el cas d'Espanya. Crec que aquest tema és molt interessant. Jo, per casualitat, estava fent una nota ahir vespre precisament sobre aquestes macrotendències que de vegades és important seguir en temes d'inversió, no? Primer de tot, amb inversió, estem els que estem absolutament convençuts que hem de mirar a llarg termini. Hi ha gent que, amb tot el respecte, encara creu que el curt termini li interessa, i em sembla molt bé, sense cap tipus d'això. Els que estem molt, molt convençuts de que pràcticament només ens interessa a llarg termini, doncs més que els aconteixements d'ahir o d'avui o d'abans d'ahir, ens interessa, evidentment, intentar interpretar, no preveure, per suposat, però interpretar i en molts canvis aquestes grans tendències que afecten, doncs, el món en general, no? I per tant, evidentment, a les possibilitats d'inversió i a les possibilitats de rendiment futurs. Fent aquesta nota, vaig estar consultant, doncs, 5 o 6 documents diferents que més o menys giraven al redor de parlar d'aquestes megatendències o macrotendències que podem esperar no ja pels propers anys, sinó segurament per les properes dècades. Evidentment, hi ha dos macrotendències que tothom les inclou, eh? Una la coneixeu perfectament perquè ja està, es parla hasta una mica massa, que és la tecnologia, la digitalització de les finances creixents. Això està... Al final es parla tant que potser, doncs, potser no serà tan important, no? I potser es donarà alguna sorpresa, no ho crec, eh? Perquè realment sí que tindrà una influència molt important. La segona, curiosament, que sempre coincidia també són els canvis demogràfics. D'una forma consistent, tothom diu que l'evolució demogràfica és una de les tendències fortes, i sobretot, quina evolució demogràfica? Doncs un creixement global de la població a nivell mundial, un envelliment, també podríem dir global, encara que evidentment amb molta més incidència en alguns altres països, i la tercera característica, suposo que avui tenim experts molt més importants que ens diran altres coses i més complertes, la tercera seria segurament la tendència a la urbanització, és a dir, a que cada vegada més gent viu en zones urbanes i menys gent viu en zones rurals, sempre parlant, repeteixo, a nivell mundial. D'aquestes macrotendències es deriven subtendències i de les subtendències de vegades arribes, doncs, a detectar sectors, subsectors i suposo que finalment empreses que es poden veure afavorides si realment les expectatives d'aquestes macrotendències es compleixen, no? Això jo crec que és important i és important que ens ho anem plantejant sense dogmatismes, perquè també quan agafem aquesta vista telescòpica no en parlem quan volem determinar què passarà al mercat en un període curt. Però fins i tot amb aquesta vista més de llarg termini també ens equivoquem, eh? O sigui, els economistes quan volem fer prediccions, o jo diria fins i tot prospectiva només, ens equivoquem bastant, eh? I en aquests aspectes de les tendències que sembla menys arriscat, eh? Perquè d'alguna forma no estàs dient quina evolució tindrà els mercats, sinó que només dius quins elements, doncs, tindran més influència finalment sobre els grans moviments de mercat. Però també, inclús en aquests casos, si,
si mirem una mica, posem la vista enrere i veiem el que s'estava dient fa 10, 15, 20 anys, no? 25 anys. Jo recordo que la meva primera classe d'economia ens va vindre un senyor, això era l'any 74, perquè era aquell any que només anava de gener a juny, perquè hi havia el calendari no sé què, no? Que ens vam saltar 3 mesos de classes, doncs el primer dia del mes de gener de l'any 74, efectivament, ens ve un senyor i ens fa una classe brutal sobre el Club de Roma i sobre, més o menys, anunciant que el petroli, per exemple, s'acabava, eh? Però s'acabava, si estava el 74, s'acabava el 77, el 78, hi havia dubtes sobre si podia arribar al 80, etcètera. Bueno, sí. No dic que no ho tinguem que mirar com va tot això, però estic parlant de fa, pràcticament fa 40 anys, eh? Fa angúnia, eh? De vegades dir això. Jo estava allà, no? Parlant de 40 anys. Molt bé. Res més. Jo, abans de tot, com he dit, moltes gràcies a la Fundació Casa Enginyers per acompanyar-nos en aquest projecte de l'Observatori de Divulgació Financera. Moltes gràcies a la gent de l'IEF, del Consell Assessor, que es composa per gent de professionals de diferents entitats. Aquí no intentem fer recerca de molta potència acadèmica, intentem fer recerca seriosa i d'aplicació pràctica. I jo crec que en molts casos ens en sortim. És cert que potser en alguns casos també hi ha algú que potser es complica una mica massa l'existència i ens la complica a nosaltres també per publicar alguns documents una mica més complicats. En tot cas, sempre anem amb aquest intent pràctic. I avui jo crec que va per aquí, eh? Perquè necessitem, des del punt de vista d'assessors d'inversió, d'analistes, etc., necessitem mirar, com deien, aquestes tendències. I avui és una ocasió molt important. Hi ha un grup de gent, doncs, que és molt interessants i que segur que ens faran aportacions importants. Jo no sé si tu, Lluís, voldràs presentar el panel, potser sí, no? I així no et mengem terreny de la teva moderació, sinó ara d'això. De totes maneres, per fer el resto d'aquesta breu introducció, ja m'he allargat massa, el David Morano, que és el director de gestió global del risc de Caixa Enginyers, ens té la paraula. Molt bona tarda. Parlaré en nom de la Fundació Caixa Enginyers. La Fundació Caixa Enginyers té entre els seus eixos prioritaris de treball la promoció de la formació i el coneixement en matèria financera. En aquest sentit, voldríem agrair a l'Institut d'Estudis Financers i al seu director general, en especial en Josep Soler, la col·laboració que duem a terme per fomentar l'Observatori de Divulgació Financera amb totes les seves notes, els seus estudis i aquest tipus d'acte que fem avui mateix de formació i de coneixement per tots nosaltres. És evident que entre els canvis profunds en tots els ordres de la nostra vida ens hem de felicitar, com a mínim, per l'allargament de la longevitat. Els guanys assolits en longevitat per la nostra societat han d'anar acompanyats d'un finançament adequat. Adequat no és tan fàcil perquè necessàriament requereix actuar amb previsió i també amb una certa serietat que en el nostre dia a dia de vegades és difícil. No? En aquest sentit, les institucions financeres tenim un rol rellevant, no només perquè pugui haver-hi una cartera de productes, sinó perquè diria que tenim el deure de recordar aquesta circumstància i aquesta situació que ens obliga a ser previsors a tots plegats. Dit això, voldria agrair també a vostès la seva presència en aquest acte, confiar que l'acte que hem preparat sigui una jornada de profit per tots vostès, agrair als membres del pànel i també al ponent que siguin membres del pànel i ponent i demanar-los que pugin aquí i prengui la paraula. Gràcies. Endavant. I gràcies a vostès perquè, francament, per un tema com aquest, veure la sala tan plena, estem satisfets i ens dona ànim per anar organitzant coses d'aquestes. Eh? Bueno,
Mentre ho farem castellà, que ho estem gravant i anirà per YouTube després. Bueno, mentre s'acaben de situar los demás ponentes, bueno, agradecerles muchas de las palabras claves que iba a utilizar en mi breve, breve introducción como maître del menú que vamos a servir hoy, ya están un poco dichas. Básicamente, una intervención inicial para presentar a los ponentes y explicar un poco la liturgia del acto. Hoy abordamos un tema francamente complicado. El objetivo de hoy es bastante ambicioso, porque al final es un poco salir, mientras discutíamos, mientras preparábamos el panel, la idea es un poco salir de la tendencia cortoplacista que a veces llevamos todos, desde las compañías con los resultados trimestrales, el ciclo electoral que cada vez parece que es más rápido, y hoy hacer un poco ejercicio de, como decía Sule, de prospectiva, más o menos acertado, pero en cualquier caso la intención es poner la vista hacia arriba, hablar del tema de la demografía, que es un tema complejo y que para eso, pues igual que se diversifica una cartera de inversión, vamos a tratar de poner diferentes puntos de vista. Primero, y ya introduzco el primer plato, el plato principal nos lo servirá Francesc Salvadó, que es socio director de la firma FGA, que da soporte y análisis a inversores institucionales. Tiene una larga, una dilatada trayectoria profesional en el mundo financiero de más de 20 años. Este es un poco, pues, como un poco el primer plato. Y luego, lo que decía, como es un tema complejo y hemos de abordarlo desde diferentes puntos de vista, contamos con Pau Miret, que es el investigador del Centro de Estudios Demográficos de la UAC, que nos dará un poco el punto de vista más técnico, más demográfico. Luego tenemos a Antoni Fernández, de Vida y Pensions, de Caixa d'Enginyers, que nos ayudará un poco a dar la disciplina de la visión actuarial que nos dan estos temas. Y por último, con Pere Ventura, analista de EDM, que nos da un poco la visión más financiera, porque ya avanzo que de este menú de hoy hay como tres grandes piezas o tres grandes ingredientes que se van a repetir, que es demografía, ahorro y planificación financiera, y cómo todo esto pues conjuga, ¿no? Nada más por mi parte, agradecerles como siempre su atención. Aquí somos muy financieros y sabemos que la atención se presta, no se da, y que se tiene que devolver con intereses, así que esperemos que la jornada de hoy pues les permita a ustedes llevarse a casa reflexiones de valor y que les enriquezcan sus propias decisiones y conductas. Y sin más, Francisco, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias a las tres instituciones que me han invitado, tanto al IEF como Caixa d'Enginyers, como el ODF. Por supuesto, a los compañeros de Mesa Redonda, que desde luego aportan muchísimo nivel a esta presentación. Y por último lugar, y sin menoscabo a todos ustedes, por aguantarnos en los próximos minutos. Vamos a hablar de demografía. Y la verdad es que a lo mejor les va a sorprender un poco, porque como dicen, la demografía tiene una particularidad, y es que son tendencias a largo plazo y poco reversibles. La reversión de la demografía necesita golpes o fuertes o paciencia, es decir, paciencia y políticas adecuadas. Los que hayan visto la serie Juego de Tronos desde la primera temporada decían que winter is coming. Que sepan que en la demografía también pasan esas cosas. Es decir, hemos disfrutado un auténtico verano que se llama baby boom, y después del baby boom en las economías luego vienen el invierno. Y en algunas economías, como la española, que luego entraremos, ese invierno es más seco, porque la natalidad ha sido mucho más baja. Más allá, que también hablaremos de las pensiones, lo que les voy a hacer es una aproximación que explicamos desde hace ya unos años a nuestros clientes, a inversores institucionales, de los efectos que tiene la demografía y los cambios demográficos en diferentes áreas de las economías, y cómo diferentes eventos que han sido difíciles en su momento de predecir en realidad ya estaban marcados por la demografía, como fue la crisis japonesa, como fue la crisis inmobiliaria del 2008, y desafortunadamente como va a pasar en España alrededor del 2030. La generación del baby boom, hace algo más de 30 años, nos explicaban que existían en demografía lo que se llaman las pirámides de población. Y eran pirámides porque tenían una forma de pirámide. Como pueden ver, habían varios tipos de pirámides, desde países en rápida expansión, como ya verán luego puede ser el caso de Angola, a economías que se expanden, y luego economías estacionarias o que se contraen, ¿no? Y que tenían una forma más ovalada. Desafortunadamente, como pueden ver,
nos tenemos que acostumbrar a algo que no son pirámides, como es este gráfico de la derecha. Es decir, la pirámide ha desaparecido y como consecuencia de la caída de la natalidad viene como una pirámide invertida. Es decir, aquellos efectos que generaba una economía o una demografía creciente, a lo que nos vamos a enfrentar dentro de un tiempo, o hay economías como la japonesa que se está enfrentando, es a una pirámide invertida, o quien llamaría también al invierno demográfico. Y eso tiene efectos. Ahora vamos a hacer, como pueden ver aquí, ya se había hablado, la población mundial se está envejeciendo. Aquí podemos ver diferentes economías y cómo a lo largo de los años y la perspectiva es que se vaya envejeciendo. Es decir, el fenómeno de envejecimiento de la población no es un caso solo de Japón o de las economías occidentales, sino que el envejecimiento, y como se pueden ver en los otros dos gráficos, la caída de la tasa de natalidad es generalizada. Como pueden ver, hay una línea roja. Esa es la tasa de reposición, que está más o menos en 2,1 hijos por mujer. Y tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, ya estamos en estos momentos por debajo de la tasa de reposición. Es decir, a futuro, la población de muchas economías caerá. Incluso a futuro, la población de muchos países en desarrollo caerá, si no se revierte esta situación. Y si se revierte, volverá a crecer, pero con más tiempo. El último gráfico es la tasa de natalidad global. Es decir, algo cambió en los últimos 40 años, como pueden ver, en la natalidad. Es cierto que además, en los años 60, 70, depende de qué economías, esa natalidad era muy alta y poco sostenible. En el caso de España, se puede ver muy claro. En la primera es la pirámide de población de los años 70. Así que claramente era una pirámide. A la derecha, en el año 92, y como pueden ver, cómo ha estado evolucionando. Con un matiz que luego también será importante. La inmigración o la migración puede rejuvenecer una pirámide y una economía o la puede envejecer. En el caso de España, en el año 2000, bueno, alrededor del 2000, la población se rejuveneció mucho y se incrementó, ya saben, por un tema de inmigración. Pero con un pequeño matiz que agravará la situación. La población que venía estaba, digamos, tenía más o menos la misma edad que nuestra generación, la generación del baby boom. Y por tanto, las consecuencias positivas y las consecuencias negativas se van a agravar. Luego lo explicaré. Si juntamos la evolución o la situación de una pirámide de población de una economía con otro tema, con la estadística. Con la estadística o más bien con el estilo de vida. Los humanos somos un poco como las cucarachas. Nacimos, nos reproducimos y morimos. Es decir, por explicarlo un poco más, al final, una población media en un país desarrollado, que tiene clase media, tiene una pauta de ciclo vital que es bastante estadístico y similar. Lo tienen aquí resumido en el ejemplo de Estados Unidos. Alrededor de los 19-22 años entran en la fuerza laboral. Se casan a los 26. Aquí ya luego ya lo veremos un poco más tarde. Se tiene el primer hijo a los 28. Al tenerlo a los 28, se llega a tener dos hijos por mujer. Lo veremos más tarde. Aquí, al casarse más tarde y por otros temas, se tiene 1,3 y hemos llegado a tener 1,1 hijo por mujer. La primera compra de vivienda es hace alrededor de los 33 años. La gran inversión en vivienda hacia los 42-44 y el pico de consumo se produce alrededor de los 45-50 años. En estos momentos están en los 48 años y a partir de allá el ritmo de consumo baja. Lo tienen a la izquierda resumido y a la derecha el dato estadístico real. Como ven, es un dato estadístico de cuál es el consumo de los hogares americanos en función de la edad de los padres de familia. Y si se fijan, se produce una pauta en la cual empieza a crecer, todos lo conocemos, los que tenemos hijos sabemos, es decir, que hay una pauta vital y que nuestros gastos van incrementándose. Y luego, curiosamente, a partir de una cierta edad, que no es la jubilación, sino que es antes, el consumo de los hogares comienza a disminuir. Y eso es muy importante, porque no obstante, esas personas siguen en el mercado laboral y además están, digamos, en un momento de su mejor situación laboral y de salario. Cuando cogemos esta pauta y la combinamos con la evolución de una pirámide, de una economía ajustada por inmigración o emigración, lo que tenemos es algo que hace ya unos años desarrolló una consultora, Harry Dent, que se llama las pautas o los índices de consumo. Es decir, cuando miramos cómo evoluciona
cómo envejece o cómo se rejuvenece una economía en función de su perfil demográfico y lo ajustamos al perfil estadístico de gasto, lo que tenemos es una línea que es una línea, podríamos decir, de la evolución del consumo. Como pueden ver, se explica muy bien cómo desde los 80 hasta, y quédense con esa fecha, como pueden ver aquí, el 2008, Estados Unidos vivió un boom demográfico que estadísticamente se trasladaba al consumo. Y cómo desde el 2008 hasta dentro de unos años, en estos momentos están, la generación del baby boom en Estados Unidos ya ha cumplido más de 54 años y está gastando menos. Aquellos que lean informes económicos desde hace 5 años verán que los economistas se equivocan constantemente y en estos momentos siguen equivocándose con las expectativas de consumo en Estados Unidos. Entre otras cosas, porque muchas veces los modelos estadísticos miran para atrás. Y claro, hay que mirar 30 años, 40. Es decir, si se miran 30 o 40 años, lo que están mirando son uno de los mejores momentos demográficos de la economía americana. Y cuando lo intentas llevar para adelante, lo que te encuentras es que en esos momentos la sociedad americana está envejecida. Luego, como pueden ver, hay una recuperación. Es lo que se llama un ecoboom. Los hijos del baby boom volverán a estar en esa situación de consumo. Y esto va a llegar dentro de poco, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces, que sepan que una de las explicaciones por las cuales los datos de inflación, de consumo, de crecimiento económico de muchas economías, pero por ejemplo la americana, no funciona, entre otras cosas, es porque esa población o la generación importante en esos momentos, cada vez empieza a ser un poco menos porque vienen los millennials en Estados Unidos, pero la generación importante desde hace 10 años está reduciendo su perfil de consumo, no su sueldo. Eso es en general. Luego, obviamente, se pueden ir a sectores donde hay matices. Aquí se puede ver cuáles son las curvas de consumo en función de la edad de los padres de familia y cómo hay sectores en los que el consumo empieza a caer más tarde y en otros antes. O, por ejemplo, lógicamente, hay algunos sectores en los que en función de que una población o una familia o un padre de familia envejece, se incrementa. Como, por ejemplo, health insurance. Aquí se pueden ver otros, no voy a entrar en el detalle, pero hay mucha literatura, bueno, hay muchas estadísticas sobre eso, es decir, tanto en renovación de vehículos como en gastos de gasolina, en calefacción, en ropa, en cosmética, en muebles, es decir, o en sectores que, como os pueden ver, sí que suben en función de la edad. Es decir, hay algunos sectores que se van a ver beneficiados por el envejecimiento de la población de muchas economías. Cuando hacemos esto para otras economías, como se puede ver, se puede explicar abajo a la derecha muy bien cómo la demografía marcó claramente el ciclo de Japón en los años 90 o cómo hay economías que van a tener vaivenes, ¿no? Como pueden ser Canadá o Reino Unido. Si nos vamos al caso de España, en España digamos que tenemos dos extremos. Tuvimos en los 60-70 una natalidad muy grande, es decir, muy importante. Y desde entonces, como pueden ver, nos despeñamos. Y nos despeñamos mucho. Por comparar, aquí tienen nuestra tasa de natalidad comparada con Estados Unidos. Estados Unidos, si se fijan, ha bailado muy cerca de la tasa de reposición. Y además, esto es la natalidad. Como digo, hay que ajustarlo por inmigración. Y la verdad es que Estados Unidos controla y abre el grifo muy bien cuando hay años de natalidad más baja o años de natalidad más alta. Es decir, Estados Unidos ha mantenido lo que podríamos decir una tasa sostenible de crecimiento demográfico. En cambio, en España, como se puede ver, nos hemos despeñado. Es un ejercicio muy fácil. Estoy hablando de 1,30 y 1,10, pero si pusiéramos una tasa de natalidad del 1, es decir, un 30% más baja, sería tan fácil como cuando nos moramos la generación del baby boom, la población será la mitad en España. No es tan cierto como eso, pero será muy inferior. Es decir, no será tanto porque ha habido inmigración y no será tanto porque la tasa es de 1,30. Pero que sepáis que cuando nosotros nos muramos, la población de España será sensiblemente inferior o, para sostenerla, mínimo será necesario inmigraciones anuales insostenibles, pero de 300.000 personas, lo cual, dentro de 30 o 40 años, cambiaría de una manera muy importante el perfil de la población española. Es decir, de una manera u otra, esto tiene a medio plazo, a largo plazo, unas consecuencias muy importantes, simplemente una población más pequeña, y a corto plazo, o un plazo no tan largo,
Hay implicaciones económicas en las que ahora voy a entrar y también oportunidades. En el caso de España también tenemos una pauta de comportamiento. Nos vamos de media de casa a los 28 años, unos más tarde, otros pronto, pero bueno, estas son las medias estadísticas. Nos casamos a los 33. Curiosamente, tenemos hijos a los 31,7. Ya saben que en este caso, en España, los matrimonios ya no son un hecho tan importante, es decir, pero bueno, es la estadística. Compramos la primera casa a los 33 años y el pico de consumo, si os fijáis, es un poco más tarde, son 5 años más tarde, a los 53 años. Y luego la jubilación, que se irá alargando, ¿no?, alrededor de los 64 años. Si cogemos y hacemos el mismo análisis, es decir, la evolución de la pirámide de población y el perfil de gasto, para coger estos datos, bueno, aquí está explicado pues eso con más detalle estadístico, pero si nos vamos al detalle, aquí tenemos el perfil de gasto medio de los hogares en España. Si se fijan, es muy parecido, con una diferencia, lo hacemos todo más tarde. Ya lo hemos visto antes, nos casamos más tarde, compramos la vivienda más tarde, tenemos el hijo, el hijo, 0,3, ¿no?, más tarde, por lo que va más lento, pero luego la pendiente es más rápida y en la caída también es más rápido. Es decir, tenemos un perfil que es similar con matices. Está puesto el dato de la Comunidad de Madrid, que obviamente la renta es más alta, pero el perfil es muy similar. Si cogemos la evolución de la pirámide de población ajustada por inmigración y el perfil de gasto de los hogares en función de la edad, encontraríamos también pues, lo que es un índice de gasto, ¿no?, demográfico. Y como se puede ver, se explica bastante bien el boom de los 80, 90 y en el cual todavía estamos. Hay quien diría, pues ¿por qué lo hemos pasado tan mal? Lo hemos pasado tan mal porque hemos pasado una crisis financiera. Es decir, la demografía, cuando es favorable, es una condición necesaria, pero no suficiente, porque si no, la mejor economía del mundo sería África. Lo que pasa es que ahí no se dan las condiciones para que se puedan aprovechar. Pero, por ejemplo, si comparan cuál es la evolución o cuál ha sido la recuperación económica de la crisis en el lado del consumo, en la economía de Europa donde mejor funciona el consumo es en España. ¿Por qué? Porque tenemos demografía. Hay otros también matices culturales, etcétera, pero la demografía nos ha llevado a que el consumo explote. Es decir, y básicamente en estos años, prácticamente casi 10 años de crisis, fueron 8, ¿no?, pero estos años de crisis, lo que había y sigue habiendo es una demanda insatisfecha, es decir, que no se pudo acompañar por el crecimiento económico. Obviamente, como se puede ver, todavía estamos en eso, pero como decía, el invierno llegará. Es decir, como pueden ver, dentro de unos años, todavía nos quedan algunos, pero dentro de unos años nos tendremos que enfrentar al envejecimiento de la generación del baby boom. Y aparte de la situación y la sostenibilidad de las pensiones, antes de eso, lo que llegará es una desaceleración evidente del consumo en general y muy clara en determinadas áreas. En otras se incrementará. Pero la economía española, como se enfrentó la japonesa, y luego entraré, como se enfrentó la alemana, se va a tener que enfrentar al envejecimiento de la población. Y no es cuando nosotros nos jubilemos, sino será cuando nosotros, la generación del baby boom, decidamos o necesitemos dejar de gastar tanto. O porque los hijos marchan de casa, o porque ya no les pagas tanto, o porque renovamos menos la ropa, o los muebles, o viajamos menos, etc. Es decir, hay una serie de pautas y son estadísticas. E igual que pasaba con el mercado inmobiliario en el 2007, que no solo generaba paro en el mercado inmobiliario, sino que generó paro en otras áreas, por efecto multiplicador, la demografía va a generar efectos en muchas áreas de la economía. Y cambiar el patrón de consumo de la población es muy difícil. Vamos, de hecho, no pasa. No ha pasado ni en Japón, no ha pasado en Alemania, no ha pasado en Estados Unidos y, vamos, más que probablemente no va a pasar en España. Pueden ver ahí a la derecha la creación de hogares netos y cómo realmente hubo una explosión y en estos momentos tenemos todo lo contrario. Aquí está explicado también con otros indicadores, por ejemplo, en transportes y cómo en función de la edad de los hogares, de los padres de familia de los hogares en España, el consumo cae y como pueden ver es una pauta con matices pero similar a la americana. Somos animales de costumbres.
Y el resumen de que habrá sectores que se podrán ver afectados más pronto o más tarde y, como comentaba, algunos sectores, como por ejemplo el médico, lógicamente por envejecimiento o la venta de medicinas, es decir, o el consumo de medicinas, obviamente se verá incrementado. Como comentaba, la situación económica de España en estos momentos es buena. Aquí tienen algunos indicadores que desarrollamos, es decir, a la izquierda están los indicadores líderes coincidentes y lagging indicators de la economía española. Líderes porque se mueven con anticipación, coincidentes porque indican cómo, que es el azul, cómo está la economía en tiempo real, y lagging porque te indican cómo van con retraso. Parece una tontería decir con retraso cómo va una economía, pero el diseño de este indicador es muy importante porque es como las baterías que tiene una economía. Cuando está muy arriba es que la economía se está quedando sin baterías. Cuando está muy abajo es que ha cargado mucho las baterías. Básicamente, estamos en una recuperación, todavía nos queda si el resto del mundo, es decir, no sufre ninguna situación, por lo que la situación actual, y es una de las advertencias, es para aprovecharla. Es decir, debemos aprovechar la situación actual porque al próximo ciclo nos tendremos que enfrentar al invierno demográfico. En Europa nos pasa tres cuartos de lo mismo, pero con el ciclo un poco más avanzado. Entre otras cosas, ya han visto cuáles son los efectos. Aquí tienen a la izquierda la pirámide de población en los años 70 y a la derecha dónde estamos ahora. Bueno, en los años 70, dónde estamos ahora y dónde estaremos en el 2050. Seremos un país de viejos. Es decir, y como pueden ver, habrá poca gente por debajo. Pero no solo será que hablaremos por la parte de las pensiones, sino, como comento, el perfil de gasto de la sociedad cambiará. Es decir, no es lo mismo lo que era en los años 70 una economía llena de chavales, en los años 80-90 de jóvenes que querían, que entraban en el mercado laboral y que compraban vivienda, que en los años 50, que pues una colección de jubilados que nos dedicaremos a lo que podamos, ¿no? Pero además de eso, hay un tema muy importante pensando a futuro. Somos, y como se puede ver en esta pirámide, fuimos en los 70 la generación más numerosa, en los 80-90 la más importante, que marcó la pauta, en el 2017 lo seguimos siendo, y en el 2030 y en el 2040 lo seguiremos haciendo porque no hay nadie por debajo. Bueno, no hay nadie, hay mucha menos gente. Si éramos 3 por madre y ahora somos 1,3, somos mucho más importante. Como pueden ver abajo, tienen por franjas de edad, para el año 2014, 2029 y 2065, marcado cuán numeroso vamos a ser la generación del baby boom. Y lo fuimos, lo somos y lo seremos. Esto en las economías anglosajonas no pasa así. Es decir, primero nos llevan algo de adelanto, pero en Estados Unidos, porque están empezando a morir una parte de la generación del baby boom y porque tenían 2 o más hijos por mujer, los millennials están a punto de superar el número a la generación del baby boom. Pero en España esto no va a pasar, a no ser de que se dispare de una manera espectacular la inmigración y obviamente no hay economía que pudiera aguantar esto. Esto no obstante, entre comillas, para el que sea empresario o el que quiera invertir, tiene una ventaja y es que las economías o los empresarios van a tener que pensar en nosotros, porque desde todos los puntos de vista vamos a ser un target y un target comercial importante. Y eso, en realidad, si se fijan, sí que está empezando a pasar. Como ejemplo, por ejemplo, McDonald's. McDonald's, siendo algo que, entre comillas, es para gente joven, decidió ya hace unos pocos años hacer un tema y lo hizo como prueba, y es servir en la mesa. Cuando éramos jóvenes, es decir, ¿a quién se le ocurría que te iban a servir en la mesa en McDonald's? Pues sirven en la mesa, y no es para que le sirvan en la mesa a un chaval de 15 años, sino para que vaya un padre cuarentañero, cincuentañero o un abuelo con sus hijos o con sus nietos y estar cómodo. También, porque no son tontos, se puede pedir con aplicaciones, etcétera. Pero si le dan un poco de vueltas, por algo harán esto. Es decir, antes comentamos también, el ocio nocturno también se está, entre comillas, adaptando a una generación cuarentañera. Hace 30 años, ni en broma. Es decir, y otras tantas cosas están cambiando porque desde un punto de vista de target comercial vamos a seguir siendo la población más numerosa. Ya esto los políticos también lo tendrán que saber, es decir, que durante mucho tiempo la generación de baby boom va a marcar, es decir, va a marcar una pauta de opinión importante. Luego otro tema importante para adaptarse es,
si desde dentro iba a pasar, es decir, por mucho que hagamos, España sufrirá un invierno demográfico y el consumo se ralentizará. Y esto, por mucho que se haga, va a ser, entre comillas, imposible pararlo. Se puede mitigar. Se puede mitigar tomando medidas, incrementando productividad, en la medida que se incremente y crece una población como hace Alemania, atrayendo inmigración productiva. Y, por otro lado, que algo de eso hemos hecho es exportando. Ya que dentro de España, a partir del 2020 largos, siendo muy, muy generosos, 2030, nos enfrentaremos a lo que se enfrentó Japón, habrá que tomar medidas. Y una de ellas es exportar. Es decir, ya que no podemos crecer dentro, crecer fuera. Y eso, no obstante, sí que es cierto que es algo que hemos aprendido de la actual crisis. Es decir, si se fijan, aquí tienen las exportaciones sobre el PIB de bienes y servicios de la economía española, que es la roja, comparada con Francia y Reino Unido. Del 22% nos hemos ido ya a cerca del 35% sobre el PIB. Entre otras cosas, gracias a esto, hemos sobrevivido. Porque el daño que ha hecho y que iba a hacer el sector construcción, teóricamente no nos iba a salvar. Pues una de las salvaciones ha venido por aquí. Y una parte de la salvación vendrá por buscar el crecimiento en otros lados. Y probablemente, una de las cosas que tenemos que aprender es que ese crecimiento sea mejor, porque, no obstante, parte de este crecimiento ha sido la desesperada, es decir, pérdidas, o sea, ventas con poco margen, etc. Pero sí que es cierto que en estos últimos años han abierto mercados en los cuales España no estaba, y eso es bueno. Además, como se puede ver, la inversión en equipos en España se ha disparado. Es decir, curiosamente, muchos pensarán de que España es una potencia agrícola o de servicios hoteleros o de servicios turísticos. Lo somos en servicios turísticos, lo somos en alimentación y además en alimentación cada vez más elaborada. Pero el producto que más exporta España son bienes intermedios, es maquinaria. Es decir, cuando hacemos las cosas las podemos hacer bien. La diferencia es que cuando haces un bien intermedio, gran parte del valor añadido se lo lleva otro. O sea, fabricamos muy bien, trabajamos, es decir, nos adaptamos, pero nos falta saber vender. Comentaba el caso de Alemania. Alemania se envejeció se envejeció casi tanto como Japón. En los años 90 tenía que haber vivido una crisis demográfica y una crisis económica. Y Alemania se salvó por un tema, aparte de la unificación, por la Unión Europea. Alemania debe muchísimo a la Unión Europea. Como pueden ver aquí abajo, en el año 90, Alemania, como España, exportaba un 20% sobre el PIB. Y gracias a que ha pasado del 20% al 50%, ese 30% sobre el PIB le ha salvado a Alemania de sufrir una desaceleración más potente de la que vivió. Porque Alemania vivió una recesión en los finales de los 90, en parte por la reunificación, pero además la demografía apoyaba mucho. Y luego, como saben, Alemania es una de las economías que ha manejado más agresivamente la inmigración. Bueno, con Japón no me voy a meter mucho, si quieren luego entro, es decir, se están intentando hacer cosas en tasas de natalidad. Y por último, lo que sí que quería también advertir es, aparte de que ya entraremos en el tema de las pensiones, es en el tema del mercado inmobiliario. En el mercado inmobiliario, que en estos momentos está en una especie de explosión, entre otras cosas, no se olviden. Primero, porque es cierto, hay una demanda insatisfecha, ya lo hemos visto demográficamente, la población todavía es joven y durante 10, casi 10 años, 8 años, no se ha podido acceder a la vivienda porque no ha habido crédito y además ha habido una tasa de paro del 26%. Pero por otro lado, los tipos son excepcionalmente bajos y eso, a los que trabajamos en el sector financiero sabemos que está generando una presión en determinados activos. Renta fija, pero el mercado inmobiliario está considerado también un activo financiero. Y si no, que se lo pregunten las OCIMES. La pirámide de los años 70 era una auténtica oportunidad, porque se iba a crecer. La pirámide del 2030 es un auténtico desastre, porque no hay, es decir, no va a haber nuevos compradores de vivienda. Bueno, sí que va a haber, pero muchos menos. Otro concepto, pero para que se entienda, que nosotros llamamos demanda generacional, que es algo tan sencillo como coger la población que está en edad de adquirir una vivienda y sustraerle la que está a punto de dejarla.
por dejarlo claro, en España podíamos ubicarlo entre los 25, siendo un poco generosos, y los 45 años. Se podía alargar un poco más, aunque es difícil conseguir una hipoteca con más de 45 años, y sustrayendo a aquellos que tienen más de 85 años. Con eso lo que tenemos es el grueso de población que está en condiciones de comprar una casa, o debería haber, o tiene que comprar una casa, menos la que está a punto de dejarla. Como pueden ver, explica bastante bien el boom de los 70, de los 80, 90, 2000, y sin embargo, a pesar de que no se nota, cómo en realidad la demanda generacional se está reduciendo. Porque la generación del baby boom ya hemos cumplido 40 y tantos años. Se puede matizar un poco. De hecho, estamos tocando algunas cosas para ser un poco más generosos, pero por el lado de quien abandona la vivienda. Es decir, hacia adelante, entre comillas, afortunadamente, falleceremos más tarde. Entonces, se puede matizar un poco, pero la curva está allí. Es decir, por mucho que se quieran hacer cifras, la demanda generacional de vivienda en estos momentos ya está empezando a generar una presión. Aquí a la derecha la tiene la de Japón, y si se fijan, explican muy bien. Luego está modelizada en función de la tasa de natalidad. Es decir, aunque cambiara la tasa de natalidad en España, obviamente, hasta que los nuevos hijos estén en condiciones de poder comprar una nueva vivienda, es decir, dentro de 20 y tantos años, casi 30, no se solucionará. Pero obviamente se suavizará esa situación, ¿no? Y como se puede ver, aquí se ve, pues eso, claramente, como en Japón, el fin de la burbuja inmobiliaria estaba marcado. No obstante, también un matiz, Japón, la economía japonesa en estos momentos está tirando un poco, es decir, por fin parece que Abe ha conseguido darle la vuelta. Entre otras cosas, estamos disfrutando de un crecimiento relativamente, bueno, un crecimiento sincronizado a nivel mundial, y por otro lado, de unas políticas monetarias que ahora están en pre-retirada, excesivamente agresivas. Pero además, en Japón se ha producido lo que se llama un ecoboom. Es decir, los hijos del baby boom estaban en disposición de gastar. Y esto durante quizás uno, no más de 2 años, todavía les va a acompañar. Pero Japón luego volverá a las mismas. Y con esto acabo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Bueno, para empezarnos a ayudar a digerir este plato y ir aterrizando datos, Pau Miret, que como os decía, investigador principal del Centre d'Estudis Demogràfics de la UAC, des del punt de vista tècnico-demogràfico, tasses de natalitat, han salido un montón de variables. ¿Cómo acabamos de aterrizar lo que nos ha explicado Francisco? Muchas gracias, sí. Yo vengo aquí en la parte demográfica un poco sorprendido por esta primera presentación, porque normalmente en demografía lo hacemos al revés. Es la economía la que explica el funcionamiento de la demografía, no la demografía la que explica el funcionamiento de la economía. Por lo tanto, vengo un poco chocado y les ruego que me disculpen sobre este particular. Y en concreto, la evolución de la demografía en España y en prácticamente todos sitios, pero especialmente en España, ha sido absolutamente paralela a los ciclos económicos, absolutamente paralela. Es decir, si hablamos del baby boom, el baby boom son, en España, los nacidos entre el 58 y el 76, que es cuando se produce la caída de la natalidad, y son claramente, en el resto de Europa se produjo 10 años antes. ¿Por qué 10 años antes? Pues es al final de la Segunda Guerra Mundial, donde tiene lugar en Francia, en el Reino Unido, en Italia, en Alemania, el inicio del baby boom. Es decir, nos llevan todos 10 años de ventaja. ¿Por qué? Pues aquí simplemente fue el final de la autarquía. El sistema económico autárquico en el 58-59 se acabó. Parece que por el Consejo de Ministros se decidió acabar con el sistema, abrir la economía, e inmediatamente al año siguiente se produjo el baby boom, 10 años después que en el resto de Europa. ¿Y este baby boom cuándo se ha acabado? Se ha acabado con la crisis del petróleo, la crisis de la energía, en el año 73, cuando aumentan los precios de la energía de manera desorbitada, se acaba el baby boom automáticamente, concretamente aquí en el 76, dura un poco más, en el 76 se acaba este baby boom. O sea que actualmente los baby boomers, estos que son muchísimos, pues tienen entre los más jóvenes tienen 42 años y los más viejos tienen 50 y muchos, 58, no han llegado a los 60 aún, son los componentes del baby boom. Pero es que en Francia, que lo tenemos aquí al lado, en el coche,
Laurita están en Francia, es completamente diverso. Y los baby boomers tienen 10 años más, de 52 a 68. Es decir, ya están los problemas que podemos plantearnos en los sistemas de pensiones, ya los tienen ahí. Nosotros aún tenemos unos cuantos años para prepararnos, pero ellos están en plena entrada de los baby boom al sistema público de pensiones. La crisis demográfica también funciona paralelamente a la crisis demográfica a partir del 80, podemos decir, es paralela a la crisis económica. Cuando las cosas mejoran, en el año 96, se produce otro baby boom, más pequeñito, porque ya no son estos 3 o 4 hijos por mujer, 5 hijos por mujer en algunos momentos del tiempo, que es una fecundidad absolutamente brutal, desbordada. Tener esta fecundidad de, ya estamos hablando de este índice de reproducción que es de 2 hijos por mujer. Es verdad que en el caso de España actualmente, fuera del 75, estábamos a 3,5 hijos por mujer, una fecundidad. Este baby boom es que hay muchísima gente, han sido muchísima gente en el parvulario, han sido, como nos decían ahora, han sido muchísima durante la educación primaria, la secundaria, en todo momento han sido muchos. Y esto tiene una particularidad negativa también. Son muchos. A repartirse el pastel está ahí y hay muchos para repartirse el pastel. Es una cosa que no van a tener los millennials. Los millennials son pocos. El pastel está ahí y son pocos para cortar el pastel. Lo que pasa es que tienen los baby boomers antes que están ahí intentando comer también un buen trozo de pastel en este sentido. Pero hemos tenido un baby boom desde el 97, se recupera la economía, tenemos una recuperación de la fecundidad inmediatamente, ipso facto, y cae la fecundidad a partir del 2008, también con la crisis económica. O sea, parece que son dos procesos que van voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que se plantea desde el punto de vista demográfico? Que ahora, con la recuperación de la demografía, este año comenzará a aumentar la natalidad. No hay una natalidad, las tendencias de la natalidad, de la fecundidad, no son lineales, no se pueden hacer de manera lineal, sino que son cíclicas y son paralelas, absolutamente paralelas a los ciclos económicos. Son paralelas a los ciclos económicos aquí en España, porque si ustedes van a Francia, van al Reino Unido, verán que esta última crisis económica que han tenido, igual que aquí, a partir del año del 2008, de la explosión del 2008, no ha tenido una consecuencia demográfica. Ellos han mantenido, en el caso de Francia y Reino Unido, una fecundidad de 2 hijos por mujer, que es la fecundidad esta que es para la reproducción de las generaciones. Es decir, si es la crisis de la fecundidad lo que provoca crisis económicas, en Francia y en el Reino Unido no tendría que haber ahora ningún tipo de crisis económica. Han mantenido desde el siglo XXI, han mantenido esta fecundidad de 2 hijos por mujer. ¿Lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho básicamente por políticas públicas. En el caso de Francia, por políticas natalistas, premios al tercer hijo, todo este tipo de políticas que es que la que tiene el tercer hijo, pues le dan una serie de transferencias económicas. Y en el caso del Reino Unido, es el más curioso, porque es un país liberal donde el Estado tiene que intervenir mínimamente y este tipo de cosas de Estado de bienestar liberal, pero hay una excepción, la política de familia. La política de familia ha cambiado rotundamente en el Reino Unido y para mantener esta fecundidad del 2 hijos por mujer, lo que han hecho es aumentar muchísimo las transferencias a las familias con hijos, a la gente que tiene hijos, las transferencias públicas a estas familias. Y lo han conseguido, tanto en el caso de Francia como en el caso del Reino Unido, son dos vecinos culturalmente cercanos, han conseguido que no haya, que no tengan en estos últimos años una crisis de la fecundidad. En esto también es muy importante tener otro elemento que normalmente hay que tener cuando se habla de productividad, que es el elemento del capital humano, el elemento del nivel de instrucción. ¿Hasta qué punto pues una serie de países tienen problemas? Ahora, concretamente en el caso de Cataluña, ha salido una última noticia que me ha dejado bastante sorprendido, que es que para este año no hay suficientes profesores para la ESO. O sea, hasta este punto hemos llegado, a los que son los de baby boomers, ya les digo que tienen entre 40 y 50 y algo años, o sea, son los que más hay, no hay suficientes profesores para cubrir la educación obligatoria de la ESO, la educación secundaria obligatoria. Esto es fantástico. La demografía está ahí, o sea, la población activa está preparada, pero no sé, no deben encontrar otros trabajos o lo que sea para tener que hacer todo este tipo de publicidad para conseguir profesores de ESO.
supongo que tiene algo que ver con las hormonas que hay en la adolescencia y estas cosas, que es muy difícil el conseguir que 30 personas, 30 individuos de estas edades estén atentos en una clase y este tipo de problemas. Pero, ¿qué es el problema que tenemos específicamente en España? Esto sí que existe la idea de que en España todo el mundo es universitario, ¿no? Si leen las noticias, bueno, es que aquí hay demasiados universitarios, hay que poner las tasas más caras porque todo el mundo va a la universidad, todo el mundo tiene un título universitario. Esto no es cierto, es otra de las fake news estas que tenemos ahora últimamente en alza. Tanto la OCDE como la Eurostat, que es la Oficina de Estadística Europea, dicen que lo normal en una cultura de tipo avanzado, moderna, como la que se da en España, es que haya un 40% de gente con educación superior. Es lo que se precisa porque actualmente pues, los trabajos cada vez se están tecnificando más, es más importante este capital humano. En España hay un 40%, o sea, estamos en este límite de la gente que tiene la educación superior, que no es toda universitaria, es un 30% universitaria y un 10% es lo que se conoce los módulos de superiores de formación profesional. Bien, no hay que poner aquí, ¡ay, qué problema, todo el mundo es universitario! No es este es el problema. Hay, sí, un problema de récord en España también, que es el abandono escolar temprano. Es la gente que a los 16 años, cuando se acaba la educación obligatoria, la que está por ley obligado a estar sentado en la silla aguantando, a los 16 años deja la educación. No hay ningún lugar, la Guayana francesa creo que supera el caso de España, pero no hay ningún lugar en Europa que el abandono escolar temprano, los 16 años, dejen de estudiar, tan alto como en el caso de Cataluña aún es más alto. Aquí en España se salva tal vez el País Vasco, Navarra, País Vasco y Navarra son los que se salvan, pero el resto tiene unos índices de abandono escolar temprano muy altos. ¿Qué se dice también a nivel de OCDE, Eurostat? No puede ser superior al 10%. No puede ser que el 10%, superior a este 10% es que alguna cosa pase. En el caso de España actualmente es del 20%, es el doble. El 20% de la población a los 16 años deja los estudios. Y esto hay dos razones, o también en economía se plantean estas dos razones. Uno es el coste de oportunidad. Si uno continúa estudiando, deja de percibir lo que podría estar percibiendo en el mercado de trabajo. Cuando la cosa va muy bien, este coste de oportunidad es muy alto. Pues si pones ladrillos y te van a pagar un sueldo de 2.000 euros, pues no te quedas ahí estudiando, pues te pones a poner ladrillos. El coste de oportunidad crece. En el momento de la crisis, este coste de oportunidad es muy bajo. No hay trabajo, por lo tanto, no vayas a buscar trabajo porque no vas a encontrar. Actualmente, este 20%, que es muy elevado, ha disminuido de los periodos de expansión económica, que era del 30%. El 30% de los jóvenes a los 16 años dejaban de estudiar. Ya tenían bastante y se iban a construir casas, a construir edificios. Esto es un problema fundamental y tendría que ser tratado. Llevamos 40 años con esto, van cambiando las leyes de educación y no hay manera de conseguir que se reduzca este porcentaje que es tan elevado, el más elevado de Europa. ¿Y para quién es más elevado este porcentaje? Es fundamentalmente la gente, está la otra teoría, que es la que considera la educación como una inversión. Tú durante este tiempo te estás formando porque cuando entres en el mercado de trabajo conseguirás mejores trabajos. Entonces, en general, en nuestra sociedad, lo que tenemos aquí, la concepción de la educación como una inversión es cosa de mujeres. Las mujeres son las que estudian actualmente, ya hace muchos años, estudian mucho más que los hombres. O sea, cuando encuentras esta discriminación en el mercado laboral, no se debe a niveles de formación, estudian mucho más las mujeres. Y otro, estudian mucho más, hay un concepto aquí también, no sé si se puede pronunciar este nombre, de clase social, las clases medias, las clases altas, empujan a sus hijos mucho más a que estudien. ¿Y quién es el que lo tiene con coste de oportunidad? Los hombres, tienen un chip en la cabeza, incluso los hombres jóvenes actuales, en que si las cosas mejoran, pues se van a buscar empleo. Bueno, los hombres están disminuyendo las tasas de educación superior mucho más que las mujeres estudian mucho más. Y los inmigrantes, los hijos de inmigrantes, diría,
no tanto los inmigrantes, muchos son nacidos aquí, pero los hijos de inmigrantes continúan teniendo esta concepción del coste de oportunidades. Si las cosas van bien, vete a trabajar porque vas a ganar este tipo de dinero. Esto es un problema a nivel de todos. De ¿por qué este abandono escolar temprano? La universidad hay que dejarla como está, porque continúan estos estudios superiores del 40%, pero los que dejan la educación a los 16 años es un problema muy importante que va a repercutir económicamente en todos los sectores en el futuro más próximo. Después hay un segundo punto que quería tratar a nivel de demografía, que una cosa es lo que nosotros hablamos de natalidad y otra cosa es la fecundidad, y que una cosa es la mortalidad y otra cosa es la longevidad. Son conceptos diferentes. La natalidad es el número de gente que nace, y la natalidad en España, fuera de algunos momentos, siempre ha sido muy superior a la mortalidad. Siempre ha habido, bueno, a nivel mundial, por supuesto, se da esto, la natalidad es muy superior a la mortalidad, por lo tanto, siempre está el mundo en crecimiento en este sentido. La pirámide mundial, si ustedes miran la pirámide mundial, es una pirámide de población, completamente es una pirámide, pero a nivel de algunas sociedades podemos decir que no se da esta natalidad siempre, fuera de algunos periodos muy específicos, como la crisis que hubo, la epidemia de cólera, de gripe, que hubo en el 19, pues sí, aumentó mucho la natalidad, o durante la guerra civil, que hubo una mortalidad muy fuerte, siempre ha sido superior a la natalidad. Sí, siempre ha estado muy superior a la natalidad. Por lo tanto, nunca ha habido, en crecimiento vegetativo, sin considerar la migración, nunca ha habido una crisis, siempre ha aumentado la población en este nivel general. Rápidamente, porque ya me dicen que es un minuto, pero la fecundidad es diferente. La fecundidad, ¿qué es lo que está sucediendo en España? Está aumentando muchísimo el nivel de infecundidad. ¿Qué quiere decir? Las mujeres, las parejas, los hombres también, que no tienen hijos. Actualmente, las generaciones jóvenes que ya tienen el ciclo reproductivo acabado, aproximadamente está llegando al 20%. Una de cada cinco mujeres no tiene hijos. No los tendrá porque ya tiene 45 años y las tasas de natalidad en ese momento son muy bajas. Y se mantiene la gente que tiene, también es otra idea que hay en demografía, de que todo el mundo ahora tiene un hijo, solo un hijo, y con este hijo ya hay bastante. Esto se ha mantenido en un 10%. Y lo que está, la familia más habitual, aunque no lo parezca, es la de dos hijos. Todo el mundo, lo más habitual, lo más normal, es tener dos hijos. ¿Qué es lo que ocurre fundamentalmente? Una cosa es la fecundidad deseada, lo que se esperaría, y otra es la fecundidad real. La fecundidad deseada, esa que también ha caído, pero es aún de dos hijos. Si le preguntan a la gente cuando es joven, ¿cuántos hijos quieres tener? Sale dos hijos. Pero la fecundidad real es esta que tenemos con esta infecundidad del 16%. Sí, es una parte muy importante de... Si en la fecundidad, una caída de la fecundidad y un aumento de la y una mayor longevidad, que no es un problema, la longevidad es que una gente viva muchos años, decía, creo que Woody Allen o Groucho Marx, que la longevidad no es, el envejecimiento no es malo considerando la alternativa. La alternativa es que te mueres. Por lo tanto, no es malo el envejecimiento, es algo bueno considerando lo que tienes en el otro lado. Pero es una gran longevidad, o cada vez más longevidad, que cada vez somos más longevos, es cierto, y una baja natalidad significa un envejecimiento, pero un envejecimiento en el sentido de la estructura de la pirámide de edad. Actualmente no es una pirámide envejecida, porque la población activa, la población en edad de trabajar, continúa siendo de 20 millones de personas. Esto no ha habido una caída de la población activa en este sentido. Y aquí es donde tenemos el sistema de pensiones, que es el que quería acabar. ¿Puedo acabar en un minuto? Simplemente... Sí, pues venga, un minuto para el sistema de pensiones. El sistema de pensiones es el único sistema social que no está pagado por los impuestos. Es el único que tenemos actualmente en España. No se paga por los impuestos, se paga por las contribuciones. Está totalmente separado la caja de las pensiones, las prestaciones por desocupación, las paga totalmente las contribuciones que hace la gente al sistema de la seguridad social. No se paga por impuestos el sistema sanitario, el sistema educativo, todos los otros sistemas. Pero el de pensiones es el único que no se paga por impuestos, de momento. Igual diseñan todo esto. Entonces, en este sistema, lo importante es cuántos hay cotizando para la seguridad social, porque son con los que se saca el dinero para cobrar, para las pensionistas y para
para las prestaciones de desocupación, etcétera, etcétera. En eso está también la famosa hucha de las pensiones. Las pensiones no se pagan por la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones es un fondo que teóricamente tenía que ser un fondo de capitalización en deuda pública, 45% creo. Vale, pues acabo. Simplemente. Bueno, pues siempre, digo dos cosas. Simplemente está a nivel demográfico. Esta hucha de las pensiones ha ido creciendo hasta el 2008, con la crisis económica, y ha ido decreciendo a partir del 2008. Actualmente, estamos en un momento de máximo límite. Hay una pensión de jubilación por cada tres personas que están jubiladas. Por cada tres personas, perdón, que están cotizando. Es 1 a 3. Un pensionista de jubilación por cada tres personas que están cotizando. Pero no es únicamente la jubilación lo importante, hay pensiones de invalidez y pensiones de viudedad y otro tipo de pensiones contributivas, de orfandad, etc. En este caso hay dos personas que tienen pensión, por cada tres que están cotizando, si unimos todas las pensiones. Y donde tenemos el problema realmente es cuando unimos pensiones y prestaciones de desocupación. En ese caso, todas las pensiones y la prestación, hay 4 personas que están recibiendo ayuda por pensión o prestación de desocupación por cada 5 personas que están cotizando. Aquí sí que tenemos realmente un problema. Pero el problema está fundamentalmente también, es que desde el año 2008 está cayendo el número de gente que está cotizando. Las pensiones de jubilación irán aumentando a medida cuando los baby boomers entren en jubilación y exijan la jubilación. Esto seguro. Y si no aumentan los cotizantes, realmente el sistema será insostenible. Muchas gracias y perdón. No, me sabe mal, que tengo que ponerme serio. Antoni, desde el punto, bueno, esto aprovechando la cita esta de Woody Allen, ¿tienes razón Woody Allen desde el punto de vista actuarial? O sea, ¿podemos financiar esta longevidad que aparentemente efectivamente es buena comparado con la alternativa? Bien, la longevidad es una buena noticia, como bien ha comentado Pau. Sí, está encendido. Incluso decía Punset que nadie había demostrado que él se moriría, ¿no? Entonces, como comentaba David al inicio, a la introducción, el problema no, la longevidad no es un problema. La cuestión es cómo financiamos una etapa de jubilación cada vez más larga. Vale. Bueno, yo primero de todo quería agradecer al Institut d'Estudis Financers, a l'ODF i a la Fundació Caixa Enginyers i a tots vosaltres per la de la seva assistència, que m'hagin convidat a participar en aquest panel, i sobretot voldria fer un apunt que em fa molta il·lusió participar en aquest panel com a actuari. Val? Els actuaris és una professió que... los actuaris somos una professió que no somos muy, muy famosos, no como los economistas, pero creo que en tema de demografía y en tema de pensiones tenemos algo que decir, ¿no? El año pasado hice un estudio de las comparecencias del Pacto de Toledo. Como sabéis, se volvió a formar la comisión del Pacto de Toledo desde noviembre del 2016 hasta mayo del 2017 y hubo 35 comparecencias. De las 35 comparecencias, solo hubo un actuario. Yo creo que a nivel actuarial, el tema de las pensiones, nosotros tenemos algo que decir, ¿no? Hubo, no sé si, 4 o 5 demógrafos, 10 economistas, un poco reivindicar la profesión actuarial porque, para complementar un poco lo que comentaba Pau, en el tema de las pensiones, sí que él decía que teníamos que tener base demográfica, pero la equivalencia actuarial tiene que equilibrarse, ¿no? En este sentido, como bien ha dicho, las pensiones es el único sistema que no se paga con impuestos, sino que pagamos con contribuciones. Creo que le queda poco, ¿no? Porque decían que las subidas actuales las querían financiar con algún tipo de impuestos. Y a fecha actual, lo que nosotros contribuimos con lo que recibimos no tiene un equilibrio actuarial. Antes de la reforma, hay estudios de la Universidad de Valencia que antes de la reforma del 2011, por cada euro que nosotros contribuíamos al sistema, nosotros y las empresas en nuestro nombre, equivaldría a que si aportáramos 1,44
euros. Por tanto, el sistema nos está dando un 44% más de protección de lo que tocaba, ¿no? Con la reforma del 2011, este ratio disminuyó y pasó de 1,44 a 1,28. Por tanto, a nivel de futuro del sistema de pensiones, tal y como lo conocemos ahora o como conocemos hoy, no veo que tenga equivalencia actuarial, y tendremos que hacer algún tipo de reforma inevitablemente para que esto se cumpla. Cambiando ya, dejando el tema de las pensiones, después volveré a él. Cuando me invitaron al panel me dijeron que si podía hablar un poco de la longevidad como riesgo, ¿no? En principio, hablaré primero de cómo ha evolucionado la esperanza de vida en España en los últimos años. Podemos decir que en los últimos 25 años hemos aumentado 5,6 años la esperanza de vida, es mucho, y en los últimos 115, pues unos 50 años. Por tanto, como comentaba David, financiar esta etapa cada vez es más difícil. Josep también ha comentado antes que los economistas hacíais proyecciones. Esto también son proyecciones, no son previsiones. Por tanto, no tienen por qué cumplirse, pero las proyecciones del INE dicen estas cosas. En España, la esperanza de vida es realmente elevada, ¿no? Los hombres estamos en la posición 9 del ranking mundial según la OMS, y las mujeres están en la posición 3. Por tanto, la esperanza de vida en España es de las más elevadas del mundo. ¿Y qué se prevé en el futuro en temas de esperanza de vida? Pues las proyecciones de la población, insisto, que son proyecciones, no previsiones, contemplan un incremento de la esperanza de vida de 11 años en los próximos 50 años. Es decir, actualmente tenemos esperanza de vida al nacer de 82 años y se prevé que en el año 2063 pase a ser de 93 años. Por lo que es lo mismo, la esperanza de vida crece a razón de 2 meses y medio cada año. ¿De acuerdo? A nivel de gestión a nivel de riesgo de longevidad, ¿cuáles son los principales actores afectados, ¿no? Por un lado tenemos el sistema público de pensiones o el sistema público de protección, no solo de pensiones, porque también está la protección sanitaria y la dependencia. No olvidemos que una mayor longevidad tendrá impacto en todas las políticas públicas de dependencia. Por otro lado, las entidades aseguradoras y los planes de prestación definida. Los planes de prestación definida en España no han tenido un desarrollo similar al que han tenido en Europa, por tanto, no son muy significantes. Y finalmente, nosotros como ciudadanos, ¿no? Los grandes afectados por el tema de la longevidad somos nosotros, ¿no? los ciudadanos. Haciendo un poco el repaso de cómo afecta el riesgo de longevidad a cada uno de estos tres actores, si empezamos por el sistema público de pensiones, podemos ver que según el Aging Report es un informe que compara los distintos sistemas de pensiones a nivel europeo, es de la Unión Europea, dice que la tasa de reemplazo es la proporción entre la primera pensión respecto al último salario, pasa del 2013 a un 2000, perdón, en 2013 era un 79% y se prevé que sea inferior al 50% a partir del año 2050. Por tanto, las dos últimas reformas, sobre todo la del año 2013, lo que hace es que el sistema de pensiones en un futuro no será como lo conocemos ahora. Otro dato que se maneja es la tasa de beneficio, que la tasa de beneficio es la pensión media respecto al salario medio. En el año 2013 estaba alrededor del 60% y se prevé que en 2050-2060 se sitúe en el 40%. Por tanto, las reformas ya actuales prevén que en los próximos años la cobertura del sistema público disminuya. El problema lo tenemos que incluso con estas dos reformas bastante severas que han introducido, que se introducirán a lo largo de los próximos años. De hecho, la reforma del 2011 no estará plenamente en vigor hasta el 2027, estará antes terminada la Sagrada Familia. Incluso así, cada año, actualmente, por un tema de coyuntura económica, tenemos un déficit de 18.000 euros que se ha ido pagando con la hucha de las pensiones o con préstamos
de la seguridad, o sea, del gobierno a la seguridad social. Otro aspecto importante de cómo afecta la longevidad al sistema público de protección y que no es tan famoso es en el tema de salud, ¿no? España, según la OCDE, es el tercer país con mayor esperanza de vida. Más o menos tenemos una esperanza, depende de quién lo publique, entre 21 y 22 años, ¿no? Solo nos supera Japón y Francia. Pues también se publica una estadística que es la esperanza de vida en buena salud. Pues si en la esperanza de vida estamos en el podio, estamos en tercera posición, en esperanza de vida en buena salud estamos por debajo de la media. Es decir, de los 21 años que tenemos de esperanza de vida, solo 9 los tenemos en buena salud. Por tanto, la esperanza de vida en mala salud es un 12%. Esto prevé que el gasto en sanidad, el gasto en dependencia, vaya a aumentar mucho en los próximos años, si no se corrige este número de esperanza de vida en mala salud. Respecto a las aseguradoras, dejo ya el sistema público porque se ha hablado mucho y no me daría tiempo, tendría 25 horas para hablar de ello. ¿Cómo nos afecta a las aseguradoras el riesgo de longevidad? Pues lógicamente, si aumenta la longevidad, nos aumentará el pasivo de nuestro balance y nos disminuirán los fondos propios. Al contrario del sistema público de salud, a nosotros nos piden un requerimiento de capital por ese riesgo de longevidad. Es decir, si tenemos compromisos a largo plazo con nuestros asegurados, tenemos que mantener ahí un capital obligatorio por normativa. ¿Cómo se calcula este capital necesario? Pues nosotros calculamos el pasivo bajo un best estimate, una mejor estimación, y entonces lo que hacemos es un shock de las tasas de mortalidad de un 20%. Me preguntaréis que si es mucho, es poco ese 20%, ¿no? Pues más o menos, según RGARE, la reaseguradora de Estados Unidos, esto significaría erradicar en más de un 65% los fallecimientos derivados del sistema circulatorio o reducir de golpe en un 70% la mortalidad de cáncer. Por tanto, podéis prever que las aseguradoras estamos muy bien preparados en caso de que aumente la longevidad porque tenemos capital suficiente para hacer frente al incremento de nuestros pasivos. Como he comentado antes, dado que las proyecciones en el sistema público es que cada vez vaya disminuyendo más la protección social, se prevé que las aseguradoras tengamos un papel relevante para complementar las pensiones. Yo solo conozco un producto mediante el cual nosotros, como ciudadanos, podemos transferir el riesgo de longevidad, que son las rentas vitalicias. En España el desarrollo de las rentas vitalicias no ha sido muy, muy elevado en comparación a otros países, y es lógico porque hasta la fecha pues el sistema público de pensiones nos había complementado muy bien y esperemos que nos siga complementando tan bien como sea posible. Un minuto, pues acelerar un poco. También como sea posible la protección, ¿no? ¿Es un buen momento para invertir en rentas vitalicias? Pues yo abiertamente les diría que no. ¿Por qué? Pues porque las rentas vitalicias están ligadas a los tipos de interés de la deuda pública. Y lógicamente, cuando entramos en un producto de renta vitalicia, estamos entrando a una inversión, vosotros, la mayoría de vosotros sois financieros, estamos entrando a riesgo de tipo de interés a largo plazo. No parece una buena idea si no es por las compensaciones fiscales que llevan aparejadas estos productos. No obstante, yo sí que quería hacer mención de que la renta vitalicia es el único producto mediante el cual nosotros podemos transferir el riesgo de longevidad. ¿Y cómo nos afecta a los ciudadanos la longevidad? Yo tengo un poco de tiempo. Vale. Gracias, Luis. Qué celoso. bueno,
un aumento de la esperanza de vida, lógicamente nos surge la necesidad de gestionar el riesgo de longevidad y sobre todo lo que tenemos que hacer es gestionarlo para que vivir más no se convierta en un problema, ¿no? ¿Y cuándo nos debemos preocupar en la gestión del riesgo de longevidad? Yo no diría cuando seamos más mayores, cuando tengamos 65 años o más, sino que diría que ahora mismo, desde el momento que cada uno de nosotros elabore un plan de previsión personalizado, el riesgo de longevidad debe estar presente, porque el objetivo de ese plan de previsión personalizado debe ser tener un soporte financiero para la jubilación. Yo recomiendo altamente que este plan de previsión personalizado sea revisable cada ejercicio, porque intervienen muchas variables, sobre todo macroeconómicas y demográficas, y estas variables son dinámicas, por tanto, nuestros objetivos o la carrera laboral también puede ir variando, tenemos que irlo adaptando. Y otro punto, otro momento clave para tener en cuenta el riesgo de longevidad es en el momento de la desacumulación. Cuando yo ya me he jubilado y tengo un soporte financiero, ¿cómo debo desacumular ese soporte financiero? Normalmente la industria aseguradora, la industria financiera, hablamos mucho, hacemos mucho hincapié en la parte de la acumulación. Es necesario ahorrar para tener una jubilación digna. Pero también es más importante saber desacumular. Un error en la estrategia de desacumulación puede no tener marcha atrás, sobre todo porque tiene impactos fiscales muy, muy relevantes. En este sentido, como pueden ver, la gestión del riesgo de longevidad necesita de gestión avanzada, de gestión compleja. Yo aquí sí que recomiendo contar con un buen asesor financiero asegurador. Otro elemento clave para una buena gestión del riesgo de longevidad es que el gobierno mande de una vez la carta con la pensión esperada. Sin saber qué pensión tenemos esperada es difícil gestionar nuestro plan de previsión personalizado, nuestro periodo de desacumulación. Y otro aspecto, lo que pasa que, según lo que ha comentado Pau, me preocupa un poco, es la educación financiera. Yo creo que iniciativas como las del ODF son muy positivas y conocer bien los riesgos, conocer bien todos los temas financieros es importante para tomar decisiones en momentos clave de nuestro ciclo vital. Gracias, Antonio. No, y ya me cuesta cortaros porque estáis diciendo cosas muy interesantes, pero no quería dejar de a ver si podemos tener luego algún tiempo para coger alguna pregunta. Bueno, hemos tratado el ángulo demográfico, la dimensión, la gravedad actuarial nos hace un poco de puente al mundo más financiero. Pera, que es analista NDM y que además ha publicado una nota dentro del ODF sobre la demografía en países donde todavía tienen ese dividendo demográfico y esa fuerza joven, nos dará un poco ahora, ¿verdad?, la visión de cómo esto puede afectar a la gestión de carteras o valoración de activos y un poco la perspectiva que nos puede dar países con todavía gente joven en los parques. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a la Caja de Ingenieros y a ODF por montar este panel y dejarme formar parte. En primer punto, me gustaría remarcar las implicaciones que tiene la demografía. La demografía en el crecimiento económico, un crecimiento del stock de población implica, siempre y cuando se produzcan las condiciones legales, financieras, para el capital invierte en un país, un crecimiento de lo de dicho país. Por otro lado, en la selección de valores. ¿Qué pasa? Que un incremento demográfico supone una presión en la demanda de bienes y servicios. Es cierto que parte de bienes y servicios es discrecional, es eludible, pero hay una parte que es básica, que no puedes evitar. ¿Y por qué esto es importante? Porque el crecimiento de la demanda va estrechamente correlacionado con el crecimiento de beneficios a largo plazo de las compañías, siempre y cuando éstas tengan unas barreras de entrada, unas ventajas competitivas que les permita mantener precios y cuota de mercado. Vender más implica pues, economías de escala, planes de eficiencia. Esto no es recurrente, pero es bienvenido. Así que si podemos entender la demografía como un factor dinámico, como hemos comentado, podemos prever, ¿no?, dónde se va a colocar esa población y qué sectores van a beneficiarse de esta demanda incremental. Como has comentado, ¿no?, Francisco, el envejecimiento de la población incide positivamente en la demanda de bienes farmacéuticos,
de ocio y de otros más. Me gustaría contraponer, a raíz de la nota, otra parte demográfica, otra región demográfica que es muy interesante, es el caso en México. México está en una fase inicial de la transición demográfica. ¿Esto qué implica? Que la población está creciendo exponencialmente, la mortalidad ha caído fuertemente y la natalidad está en vías de moderación. Aún así, hablamos de natalidad por encima del 20 por mil, una tasa de fecundidad de 2,4 hijos por mujer. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva que a largo plazo vamos a ver un incremento de las necesidades de consumo, o una explosión de la clase media y con ello el consumo discrecional. O un último punto que me gustaría destacar es el cambio del ahorro. ¿Qué está pasando en el ahorro? Vivimos más años, tenemos unas necesidades de mayor capital y las pensiones son limitadas. Como decía Antoni, en 2050 la tasa de reposición será por debajo del 50%. Eso conlleva pues a asumir un poco más de riesgo y ahorrar antes y... la situación actual, ¿qué implica? Que los tipos de interés están a cero. La mayor parte de los activos financieros invertidos en España están en depósitos. Eso no genera nada, no preserva el valor. Juega a favor de los gestores de activos. Otro punto interesante es, ¿qué está pasando con los millennials? Los millennials somos conscientes de que hay que ahorrar, pero ¿qué está pasando? Que hay una brecha salarial muy importante en la riqueza que los jóvenes entre 25 y 30 años versus la generación X, la anterior, es un 60% inferior, y eso conlleva que menos capacidad de ahorro y un ahorro que debe gestionarse de forma mucho más conservadora. Con todo ello, el panorama descrito nos hace pensar que el papel de la planificación, como comentaba Antoni, es esencial, y el papel de los gestores y analistas y asesores pues va a ser una pieza clave para conseguir nuestras metas financieras a largo plazo. Le agradezco a Pera que ha compensado con 7 minutos, tenía 7 minutos más. Bueno, mira, aprovecharemos mejor porque así tendremos un poco de tiempo para debatir. Antes de, como Pera ha ido rápido, si no hubiera dado la palabra al público para no cerrar el debate más tarde de las 9, primera pregunta, y volviendo un poco a Francisco, que seguro que ha tenido tiempo de coger aire. Ha habido un momento en la presentación que hablabas de que hasta cierto punto hay como una ventana, ¿no?, para aprovechar el momento, para hacer cambios, para anticipar este invierno, ¿no? Que todavía, me acuerdo, estos últimos años ha hablado de vientos de cola en muchos aspectos. ¿Cómo se concreta? ¿Cómo podemos concretar un poco más para anticiparnos o minimizar el shock que puede suponer este invierno demográfico? Pues así, a modo de tweet. Sí, desde varios puntos. Por un lado... España es la economía que está creciendo de una manera más dinámica en Europa y no lo estamos aprovechando. Es decir, la demografía nos está ayudando, y parte de las políticas deberían, digamos, ayudar a hacer más sostenible este crecimiento y a poder aprovecharlo más. Por ejemplo, algo que no es bueno, aunque los periódicos económicos se vanaglorian de que es algo muy bueno, es que los inmuebles estén subiendo y que los alquileres estén disparando. Para los propietarios de una segunda vivienda que estén alquilándolo, obviamente estarán encantados de que las grandes ciudades hayan subido a más de doble dígito esos alquileres. Pero, sin embargo, desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de consumo, no es más que una traslación de ingresos de los ciudadanos que podían ir al consumo o al ahorro al sector financiero y a una parte del sector financiero. Es una parte muy, muy simple de la política económica, pero además muy sencilla. Pero no es bueno ese recalentamiento de ese sector económico, porque va a restar y está restando potencial a otras áreas. Pero básicamente, como es un tuit, básicamente es aprovechar estos momentos de recuperación económica para hacerlo más productivo y para que aprendamos de los errores y que podamos entonces prever, primero, una desaceleración del consumo que se producirá, y luego un agujero que se producirá en las pensiones, que puede ser duradero y sostenible, bueno, perdón, insostenible, es decir, porque al final, realmente, es decir, en las pensiones españolas
es un, no voy a decir una estafa, pero es un modelo piramidal. Y si la pirámide se invierte, será piramidal a la inversa. Entonces, eso hay que trabajarlo. Entonces, hay mucho, es decir, como hemos hecho un tuit, no voy a decir. No, porque aprovechaba, no sé si en el otro lado de la mesa, desde el punto de vista demográfico actuarial, complementar, o sea, de cómo podemos avanzar, porque uno de los temas que no ha salido o ha salido de manera muy tangencial es, hemos diagnosticado el problema, uno de los grandes o donde puede impactar más es en el tema de las finanzas públicas, cómo podemos minimizar los impactos, habla mucho de la sostenibilidad de las pensiones, no sé, por orden, Pau, quizás luego Antoni, también así intervenciones breves, solo por dar pinceladas para complementar lo que decía Francisco. Fundamentalmente hay un factor que no tenemos en cuenta, que además de la edad a la jubilación, están los años de cotización. Es en España, todo aquel que no acumula 15 años de cotización completo no tiene derecho a la pensión pública. No hay pensión pública para quien no tiene 15 años. Y para tener la pensión completa quiere decir el tener la pensión que te corresponde con esas tasas de reposición, hay que trabajar en eran 35 años seguidos, completos, ahora serán 37 en el año 2020, no sé cuánto, serán 37 años de cotización a jornada completa. Hay que estar. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir fundamentalmente una discriminación de género muy importante. Actualmente hay muy pocas mujeres, solo un 20% de las mujeres de las generaciones nacidas en los 30 tienen pensión de jubilación. ¿En el futuro qué va a pasar? Va a continuar esta discriminación. Concretamente, si ves los años acumulados hasta ahora de las generaciones jóvenes, mientras que los varones todos tendrán más o menos, se puede ver perfectamente, tendrán estos 37 años, en el caso de las mujeres, aunque estudien más, aunque habrá muchas más que tendrán este mínimo de 15, pero muy pocas llegarán a los 37 años, tal como está la economía, y eso si se recupera, tendrán 15 años, y en el caso de que se recupere la economía como está pasando actualmente. Esto es una previsión demográfica que por la edad vivimos más, pero por la edad, esta crisis económica, hay mucha gente que tiene 8 años que no ha cotizado en general, especialmente las mujeres. Antoni, que antes decías que no había habido suficientes actuarios en el Pacto de Toledo en la comisión, si ahora estuviéramos en esa comisión como actuario, ¿dónde pondrías un poco la lupa? ¿En qué riesgos igual no se está prestando la debida atención con el tema de la sostenibilidad de las pensiones? Bueno, yo primero de todo, contradecir un poco a Francisco, para mí el sistema de pensiones no es una estafa piramidal. Yo creo que podemos estar orgullosos de nuestro sistema de protección pública. De hecho, durante los años de la crisis ha sido un pilar importante donde ha dado soporte a muchas familias. El problema es que cuando se crearon los sistemas contributivos, sobre todo se crearon focalizados para asegurar lo que era la invalidez o los riesgos que estaban asociados durante la etapa laboral. Y lo que era asegurar la gran edad, lo que conocemos ahora para la jubilación, tenía un papel secundario. Hemos mantenido la edad de jubilación a 65, ahora estamos subiendo a 67 durante muchos años, y eso hace que el sistema de pensiones público, tal y como lo conocemos ahora, tenga problemas de sostenibilidad o de suficiencia según cómo se mire. Y, por tanto, necesita una reforma, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, Luis, no hemos digerido todavía dos reformas importantes, como son las del 2011 y el 2013, para ir pensando en una nueva reforma. Sí que se necesitan hacer pasos, lógicamente, porque el déficit actual es importante y todos sabemos que estamos en restricción presupuestaria. Lo que pasa que yo lo que sí que pediría a nuestros representantes políticos que cuando hagan algún otro tipo de reforma, pues que no se haga con miras cortoplacistas y sobre todo, que sea de consenso. ¿Por qué? Porque esto a nosotros como ciudadanos nos ayuda a más o menos a gestionar mejor nuestra planificación financiera, porque la pensión pública que recibiremos es un elemento clave de esta planificación financiera. Si nos van cambiando las reglas del juego cada 2x3, ahí tenemos un problema grave.
Por tanto, yo no tengo la varita mágica, pero si fuéramos capaces de encontrar un sistema que sea lo suficientemente moldeable para que se vaya ajustando a los distintos riesgos que conllevan, sobre todo macroeconómicos y demográficos, el propio sistema, pues habríamos dado en el clavo. Antes de seguramente pasarle a Francisco la palabra un momento por alusiones y darla al público, a Pera también, por cerrar este primer turno de preguntas, has hablado de que, bueno, de que efectivamente la longevidad es un poco como vientos de cola para ciertos sectores. Aparte del obvio de la sanidad que ya ha salido y el healthcare, mojándote un poco, ¿qué sectores son winners y qué sectores son digamos, lo contrario, que pueden estar con vientos en contra aquí en España, en Europa, que veas con el panorama demográfico que hemos dibujado hoy? Un winner podría ser el ocio. Nos encontramos que llegas a los 65 años, estás jubilado, 7 de cada 10 o el 90% de las familias tienen su propia vivienda, eso es un ahorro que tienen, se encuentran bien de salud, tienen tiempo. ¿Qué hacen? Pues consumen ocio. Intentan hacer viajes, cruceros, restaurantes, eso podría ser un winner. Por otra parte, un loser total sería pues la ropa. O sea, a medida que vas envejeciendo, te preocupa menos el fast fashion, cambias menos el armario, alargas más la vida útil de la ropa. Así que estos para mí serían dos puntos. No sé si Francisco... De esta doble visión actuarial. Básicamente, es decir, yo quería decir estafa, o sea, y luego lo he matizado, pero no obstante, es decir, dentro de unos años nos sentiremos estafados, porque si no se hace nada. Es decir, eso, es decir, lo quiero decir como en el 2007, delante de Bloomberg Televisión, dije que me preocupaba, no me preocupaba, me volvería, sino lo que iba a pasar después, es que nos íbamos a ir a 5 millones de parados y estaba en marcha, ¿no? Pero sí que es, o sea, lo que se puede decir que sí que es piramidal. Y entonces, como no existe una pirámide después, va a ser difícil. Incluso si sobre nosotros, la generación del baby boom, se aplicara criterios actuariales, redondeando mucho, ¿eh? Vamos a trabajar 30 años, como comentabais, en el periodo de cotización, en el mejor de los casos, y vamos a tener que vivir 30 años de eso que hemos cotizado. Es muy difícil. Por tanto, entre otras cosas, para hacerlo sostenible, tendremos que trabajar bastante más. Y me parece, por ejemplo, una aberración las prejubilaciones a los 50 años, es decir, con esperanzas de vida actuales. Es decir, matizo la estafa piramidal, pero no obstante, creo que si no se toman medidas nos sentiremos estafados. Y los millennials también, cuando de repente casi un trabajador tenga que estar financiando o sosteniendo a un pensionista dentro de no demasiadas décadas. No sé si hay, ahora entre el público veo sobre todo baby boomers y algún millennial, pues por ahí, el millennial de ahí. Sí, que ahora le alcanzan el micro. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Fernando, buenas tardes. Y tengo dos preguntas, una para el señor Miret y otra para el señor Salvador. La primera pregunta para el señor Miret es si el incremento poblacional que se ha vivido en el Reino Unido y en Francia cree que es de autóctonos o si es de gente extranjera. Yo la verdad es que he pasado bastante tiempo en Londres y lo que he podido percibir es que todas estas ayudas que han favorecido el crecimiento de la natalidad en estos países se han ido destinando en cierta medida a gente que venía de fuera, y que no es negativo ni mucho menos, pero en definitiva no sé hasta qué punto lo comparte o si no está de acuerdo. Y luego para el señor Salvador, no sé si nos podría recomendar algún vehículo de inversión a través del cual pudiésemos estar invertidos en toda esta megatendencia. Yo la verdad es que personalmente lo único que conozco es el CPR Silver Age, que es un fondo que se dedica a comprar y apostar en esta tendencia. Y supongo que hace lo típico de invertir en Renault, porque a los señores mayores pues ya les gusta este tipo de marcas, pero no sé si podría recomendarnos algún otro o si está de acuerdo que es una buena oportunidad. Sí. Bueno, esto de la migración es un tema importante, por el Brexit básicamente tiene que ver con esto de la migración. Acaba de salir una noticia de que la presidenta actual, la primera ministra actual del Reino Unido, ha dado otro de los problemas que tiene el Reino Unido, que no tienen médicos,
que básicamente todos los, el personal sanitario de la migración, porque normalmente se piensa en la migración como un personal poco formado, porque que se da en los niveles más bajos. La migración de Estados Unidos, básicamente toda la población que tienen sanitaria, médicos y enfermeras, es migrante. También, o sea, que la migración tiene este problema, no es únicamente de clases bajas. En cuanto a cuál es lo que ha aumentado la fecundidad en el Reino Unido, tanto en el Reino Unido como en Francia, tanto la población migrante como la población autóctona, la que ha nacido en el Reino Unido, han aumentado los dos las tasas de natalidad. La fecundidad, esta fecundidad que está cercana al 2,1, se da tanto en población migrante, que es un poco más fecunda que la población autóctona, pero muy poco, muy poco. Realmente ha influenciado tanto en la población autóctona como en la inmigrante. Y en Francia lo mismo, aunque se tenga esta idea de que influye más en la población. Incluso en España, que en España hemos tenido una tasa de migración muy alta en el 2008, antes de la crisis, un 14% de la población era nacida fuera de España. El aumento de la fecundidad que hemos tenido del 96 al 2008 se ha dado en ambas poblaciones, tanto en la población autóctona como en la mejora de la economía, porque aquí está todo relacionado con la economía, no tanto con las políticas públicas, se ha afectado tanto al aumento de la natalidad de los migrantes como de la población autóctona, aunque la migración de los migrantes sea mayor, la fecundidad sea mayor. Pero es en las dos poblaciones que influencian las políticas públicas. Creo que no es cierta tampoco esta imagen de que solo las políticas públicas solo se centran en la población inmigrante. Esta no, creo que tampoco es real. Nosotros trabajamos para muchas entidades de inversión internacionales y nacionales, es decir, sobre todo internacionales, y quedaría feo que hablara mejor de algunos clientes que de otros. Es decir, sí que simplemente aquellos que inviertan en megatendencias, es decir, pues obviamente algo tendrán que hacer. Incluso hay ETFs que invierten en megatendencias, pero aquellos que hagan alguna visión en megatendencias, y no obstante, ya que lo tenemos aquí, te les conozco también desde hace casi 20 años, en EDM algo consideran las megatendencias. Algo ha explicado Pera, pero lo conozco, es decir, y tienen un proceso serio y siguen las megatendencias. Lo que sí que, además de invertir en un producto, etcétera, lo que sí que sería importante es, ya que va a ser difícil o va a ser un reto el ver cómo se llevan las pensiones hacia adelante y otras cosas, lo que sí que sería muy importante es que a los ciudadanos nos facilitaran, entre comillas, la vida. Es decir, en Estados Unidos existe el 401k, es decir, existe como una SICAV, es decir, y en el bien sentido que se puede hacer cualquiera, es decir, que se puede gestionar los ahorros y que eso es bueno. En Suiza existen otros tipos de proyectos de pensiones que llevaría para, o en otros países que llevaría para hablar, ¿no? Pero sí que se fomente, ya que, entre comillas, como decía al principio, va a venir un invierno, que nos dejen, es decir, que lo sepamos hacer, pero que nos dejen prepararnos para él. Y la fiscalidad no es todo lo deseable, es decir, en muchísimos aspectos, adecuada para lo que viene hacia adelante. Buenas tardes. Bueno, yo me pregunté que veía una pequeña incongruencia, porque por un lado se dice que la fecundidad o la demografía está muy vinculada al ciclo económico, cuanto mejor va un país, más hijos se tienen, pero por otro lado, los países, cuanto más se desarrollan, si no estoy equivocado, vaya, más baja la tasa de fecundidad. Lo primero que hacen los africanos cuando el país mejora es bajar el número de hijos por mujer, ¿no? Y era un poco para ver si podíais dar un poco de luz al asunto. Muchas gracias. Quizás estás de Pau. Bueno, sí, la natalidad también se decía, ¿no?, que iba un poco en función de lo bien que juega el equipo de fútbol local, ¿no? Que ayer debió ser un mal día para todo el mundo. Aumentaría la natalidad. Los países que... Hay una cosa que se llama la transición demográfica, que es que simplemente no se puede soportar una economía con fecundidades de cinco hijos por mujer, seis hijos por mujer. Esto es un crecimiento de la población absolutamente de explosión demográfica. Todos los países modernos ha caído su tasa de fecundidad paralelamente a la caída de la mortalidad. O sea, con el higienismo, con las mejoras de las condiciones sanitarias, ha caído mucho la mortalidad, y entonces no son necesarios cinco hijos en mujer, básicamente, fundamentalmente, porque ha caído la mortalidad infantil. O sea, el aumento de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida que hemos tenido durante el siglo XX en los países modernos es fundamentalmente, no ahora, pero sí a principios del siglo XX, por la caída de la mortalidad infantil. Antes se tenían que tener 9 hijos porque 7 morían antes del año de vida. Esto a principios del siglo XX, no hace tanto tiempo. Actualmente la mortalidad infantil es muy, muy, muy reducida. Actualmente no hay que tener una
La población activa en España se ha mantenido en 20 millones de habitantes, incluso cuando ha caído. La población activa son los que trabajan más los que quieren trabajar y no pueden, porque es el paro. Se ha mantenido estable, no ha caído en absoluto. ¿Por qué? Pues que esta población de los baby boomers, además de que tienen una esperanza de vida, tendrán una esperanza de vida a partir de los 65 años, pero también han tenido un aumento muy importante de la esperanza de vida durante durante que han sido activos. Desde los 15 o los 16, que se puede empezar a trabajar, hasta los 65 también ha habido un aumento de la esperanza de vida, muy importante. Por tanto, ahora, cuando se dice 2,1, es 2,1 porque una pareja, que normalmente una pareja es de dos personas, obviamente, si tiene dos hijos, se mantiene la población. Estas dos personas tienen dos hijos, se mantiene la población, pero solo por eso, no porque se mantenga la economía ni nada de esto. Actualmente, más de dos hijos por mujer es una fecundidad muy alta, que solo se da actualmente en los países africanos. En África sí, la esperanza de vida es muy inferior a la esperanza de vida europea, muy inferior, solo en África, especialmente en la parte de Magreb, es muy, muy baja la esperanza de vida y la fecundidad continúa siendo muy alta. Pero en países como México, la lucha hasta hace poco ha sido por bajar la fecundidad, no por subirla. Subirla lo tenemos en Europa, pero en países latinoamericanos ha sido para reducir esta fecundidad que era excesiva. O sea, cinco hijos por mujer ya no tiene sentido. Perdónenme. Solo un matiz. La natalidad se puede ver como la inflación. ¿La inflación es buena o mala? Una inflación del 8% es mala, pero ya lo hemos visto en Japón e incluso lo estamos viendo en Europa. Una inflación del 0, algo, 0,7 o del menos 0, no sé cuántos, es mala, porque esa economía está como muerta y del otro lado sobrecalentada. Pues con la natalidad podríamos discutir si es 2,1, 1,8, etcétera, es decir, pero desde luego una natalidad de 1,2 no es buena. Es decir, no es buena porque además matemáticamente y estadísticamente será negativa, es decir, sí, es deflacionaria. Y por tanto, lo que habría que hablar incluso en esos sentidos es, como en todo, de sostenibilidad. Es decir, y sostenibilidad es algo que en el caso español estamos muy lejos. Y, por ejemplo, los anglosajones están muy cerca, tremendamente cerca. Hasta en esto, entre comillas, son inteligentes. Es decir, otros bajan la natalidad, como por ejemplo, ya hablando de políticas económicas, ellos están bajando las políticas monetarias y cuando llegue la próxima crisis en Europa nos pillarán pañales, porque tendremos tipos negativos o tipos tremendamente bajos y ellos los habrán normalizado y tendrán baterías. Pues hasta en eso, entre comillas, son más listos que nosotros, o por lo menos más previsores. Si vamos rápido, todavía nos da tiempo para dos preguntas rápidas. Hola, buenas. Yo tengo una pregunta sobre el tema de las estadísticas que sacan, sobre todo el tema de la longevidad. Lo que he leído últimamente es que más o menos un 20%, no, perdón, un 6,8% ha ido incrementando lo que es la calidad de la longevidad, es decir, hay mucha más muerte en todos los rangos de las edades. Por ejemplo, el 80% de las muertes que se causan hoy no son en las personas mayores. Es un 20% de suicidios, un 20% de causas respiratorias, circulatorias otro 20% y otro 20% de tumores. Entonces, a la hora de vosotros estudiar lo que son la longevidad, ¿estáis mirando lo que es la calidad, la gente que llega a esas edades? Y sobre todo, la farmacéutica, obvio, que es una de las beneficiadas como sector. Pero el ocio, yo bajo estas estadísticas que yo he visto, una persona que está con cáncer o está con enfermedades muy graves, no lo veo. Entonces, a la hora de productos de inversión, de herramientas de inversión de productos y de sectores que vosotros habéis sacado, yo me gustaría que si eso lo habéis tenido en cuenta. Antoni, yo creo que esta es tu zona y Pera, si quiere añadir luego algún matiz. En relación a las estadísticas, yo como he comentado antes, son proyecciones. Las proyecciones, pues son proyecciones, no son previsiones y no tienen un error estimativo, ¿no? Yo lo que hago habitualmente, lógicamente, la del INE para mí es una de las estadísticas base y me cojo varios organismos oficiales que hagan estadísticas de esperanza de vida. Lo importante ahí es ver si la tendencia en todas ellas es que la esperanza de vida sube y eso es lo que se produce. Aquí he nombrado estadísticas del INE, de la OCDE y de la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Y en todas ellas, más o menos, sitúan la esperanza de vida
a los 65 años entre 21 y 22 años. Respecto a las causas de defunciones, tengo aquí una estadística del año 2016, un poco antigua, pero nos puede servir, y entre sistema circulatorio, tema de cáncer, y sistema respiratorio, representan el 69% de las defunciones en España. Por tanto, explican gran parte de estas defunciones, ¿no? Las estadísticas de RGA, la reaseguradora. En este sentido, yo creo que realmente bajará la mortalidad cuando haya un avance muy, muy, muy significativo en una de estas tres causas de mortalidad. Por ejemplo, como he comentado antes, el shock que nos aplican las aseguradoras es como reducir un 70% la mortalidad del cáncer, que es muy elevado. Ojalá, ¿no?, se reduzca en ese sentido. Y en relación a lo que ha comentado de que están cambiando las tendencias, no tengo constancia de ello. Yo quería decir dos cosas, que, ligándolo con ello. Uno, lo de la esperanza de vida en salud. La esperanza de vida en salud, en autonomía, que cuando estos 10 años, 9 años, 10 años, que estamos perfectamente a partir de los 65 años, esto no ha variado. Desde el año que se empiezan a hacer estadísticas, no ha variado. Y hay otra cosa también importante, que es la diferencia entre esperanza de vida de mujeres y hombres. Las mujeres viven más que los hombres, siempre están diciendo pues que sí, que son más tranquilas o lo que sea, buscando aquí causas de por qué las mujeres viven más que los hombres, pero en buena salud viven igual que los hombres. Es decir, el plus que tienen las mujeres de esperanza de vida es en mala salud, es en problemas de dependencia. Y otra cosa es, una cosa es la morbilidad y otra la mortalidad. La mortalidad, ¿por qué nos morimos de alguna forma? Y la morbilidad, ¿de qué nos morimos? Que es el que... Y esto va con los avances médicos. Cuando se inventó la penicilina, los antibióticos, cayeron las causas infecciosas de manera, pero así de un día para otro, en cuanto tenemos con los cánceres y con las enfermedades circulatorias, va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. En cuanto hay una mejora médica, caen este tipo de problemas. Solo ha habido en España unos momentos en que la esperanza de vida ha estado estable o incluso ha reducido un poco. Durante los años 80, que es la epidemia de SIDA y los accidentes de tráfico, que mataban muchísimo, especialmente a los jóvenes, a la gente que era joven, que se acababa de sacar el carnet. Y esto, a partir de los años 80, que es el momento que había caído un poco la esperanza de vida, ha ido subiendo cada vez. Son estos dos meses que es como la paradoja de Arquímedes. Como más vives, mayor es tu esperanza de vida. Es una paradoja así de que tenemos actualmente en España. Y estos las causas de muerte es eso. Va subiendo un cáncer porque otro va bajando. El caso de los suicidios es importante porque se da en población joven, no porque sea el más importante, la causa más importante. Es porque hay mucha gente que lo que deja de vivir la gente, que es otra manera de calcular la esperanza de vida, es muy alta por los suicidios, porque se suicidan gente joven, básicamente. Es un problema en gente joven. Pero no es una de las causas fundamentales, los circulatorios y tumores y cánceres, que en cuanto mejore la medicina, caerán y saldrá otro, que será el más importante en ese momento. Si me permites, moderador, un pequeño comentario. ¿Apoyo? Sí, simplemente a nivel de los suicidios, según la estadística que le he comentado antes, aquí identifica que los trastornos mentales y del comportamiento solo representan en 2016 un 5% del total de defunciones en España. Para complementar. Pero son jóvenes. Una última pregunta. Sí, no, un pequeño comentario, moderador, si me lo permites, casi autocrítica, que es una lástima un tema tan importante como el sistema de pensiones. En el fondo no veníamos a hablar de esto, pero lo hayamos liquidado un poco con una crítica dura y con una alabanza también importante, ¿no? Yo creo que merece algo más. Y, hombre, sobre todo merece transparencia y que incluso estos elementos positivos, porque por una gran parte de la población en la crisis, por supuesto, el sistema público de pensiones pues los ha mantenido muy estables durante la crisis, pero bueno, también ha seguramente ha habido otros grupos sociales que han sufrido más porque había un grupo que sufría menos, no sé si me entiendes, han sufrido menos la crisis. Esto puede tener su parte positiva, su parte negativa. Yo creo que en el fondo el problema es
el tabú, el que no se discuta, ¿no? El que no haya un debate fuerte. Y quizá me autoinsto a que siguiendo el tema demográfico, un día hablemos realmente del tema pensiones de forma única. Volvamos a las pirámides, y quizás es una pregunta para Francisco, pero por cualquiera. Seguramente uno de los elementos que pueden suceder es un cambio sociológico, en cuanto que determinados segmentos de población cada vez se hagan más fuertes y otros segmentos de población se hagan más débiles, sobre todo que son menos, ¿no? No hay que solamente mirar a los políticos, ¿no? para ver de qué forma van a actuar también moviéndose a lo largo de la pirámide, dando más facilidades a aquellas zonas donde crece el número de población, porque también son más votos probablemente. Esto no lo estamos empezando a ver, es decir, estas manifestaciones de pensionistas exigiendo unos determinados aumentos, que no nos neguemos, siempre son a cambio de otra cosa, es decir, esto puede aumentar porque otra cosa no aumenta, ¿eh? O sea que al final el pastel, sí, por supuesto, podemos aumentar impuestos, por supuesto, pero al final lo que hemos generado es más deuda. Cuando generamos más deuda, generamos más deuda a pagar por esta zona que no está creciendo demasiado de la pirámide invertida, que son la gente joven. Son los que van a pagar esta deuda que nos empeñamos en ir generando. Estas tensiones intergeneracionales, ¿no creéis que van o pueden ir en aumento también debido a estos cambios demográficos? Curiosamente, el día que se les concedió a la marea de pensionistas el aumento de las pensiones, es raro, al menos desde un punto de vista lógico, que no hubiera una marea de jóvenes saliendo a protestar porque les aumentaban la deuda, ¿no? Sí, y no estamos hablando de la generación más numerosa. Es decir, en este momento estamos hablando de 9 millones de pensionistas que ya son un target, entre comillas, importante, un target político importante. Pero se puede ver aquí, tanto en el de la izquierda como el de la derecha, cuál es el más numeroso. Es decir, ahora en el de la izquierda estamos hablando del pequeño grupo amarillo, que es la población de más de 75 años, y una parte, porque es una parte, del azul, porque es la que tiene entre 50 y 69 años, eso en el 2014. Es decir, esos son los 9 millones. Pero fijaros lo que viene. Por verlo a la derecha, la morada o gris de la derecha es la población que tendrá más de 75 años. Es decir, sí, y además solo estamos viendo una parte. Lo que me preocuparía es que no solo eso va a ser así. Es decir, la generación de baby boom y la generación, entre comillas, mayor va a ser importante desde el punto de vista político o de opinión o de lobby y ahora desde el punto de vista de consumo. El problema podría venir en que en algún momento se rompiera hubiera una ruptura social entre, ya sé que son pocos, pero la generación adulta mayor del baby boom y lo poco que haya por debajo, o imaginaros que eso se rellene con inmigración, es decir, que no tenga, es decir, no exista ni siquiera una cohesión familiar o social, porque también, entre otras cosas, ya vemos que hacia abajo habrá poco, entre comillas, núcleo familiar. Es decir, que hay cosas, hay quien dice que la Grecia antigua dejó de florecer en parte por demografía, porque desapareció. O sea, la Grecia que conocemos no tiene que ver nada con la Grecia y es por antigua, es decir, porque no son griegos, entre comillas, los que hay. Me matarían ahora si lo oyera, ¿no? Pero en parte la demografía pasó factura. Entonces, sí, existe ese riesgo. Sí. Sí, para complementar a Francisco, estoy de acuerdo contigo, José. El principio de solidaridad intergeneracional es uno de los principios fuertes del sistema público de pensiones y por eso yo antes he hecho hincapié en que es necesario una reforma de consenso. ¿Por qué? Porque si no es de consenso pueden romperse algunos de estos principios. Has nombrado el tema de que a la marea pensionista se les ha concedido, pues, bueno, siempre cuando se aprueben los presupuestos, se les ha concedido la revalorización de las pensiones durante este año y el siguiente. A mí, personalmente, me preocuparía
si esta concesión se hiciera contra las arcas de la seguridad social. Si se financia vía impuestos, ahí estamos mitigando este choque intergeneracional, porque somos todos, todas las generaciones, quienes financiamos esta subida de las pensiones. En caso de que esto se hiciera vía préstamo, como se han estado haciendo, vía préstamo del gobierno a la seguridad social, en ese caso, ahí sí que el impacto de solidaridad intergeneracional es mucho más elevado que si se financia vía impuestos. ¿Y por qué? Pues porque el índice de revalorización de las pensiones, tal y como está definido, si es deuda que asume el sistema a largo plazo. Si las previsiones ya es que se mantenga 0,25 durante muchos años más, si además le vamos poniendo más deuda, no saldremos nunca del déficit de la Caja Única de la Seguridad Social. Bueno, muchas gracias. La verdad es que ahora ya sí que no nos toca, ya no hay tiempo para más. Agradecer la asistencia de todos. Como decía Josep sobre el final, les emplazo a leer las notas. Señor David Murano, tomamos nota para lo del acto de posible de pensions. Y nada, y hasta la próxima, el próximo acto de ODF. Gracias a todos. Gracias.